Buenas a tutti Pittori. ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Un nuevo jueves aquí con vosotros. Vamos a hablar de un tema muy interesante. A ver, os planteo: ¿Con qué color es, os cuesta más trabajo trabajar, no? El verde, verdad. Trabajar con los verdes. Ya hemos hecho otros vídeos hablando sobre el tema. Y pintar con verde no sé por qué, pero se nos atraganta a todos los pintores, sobre todo y especialmente a los acuarelistas, no sé por qué motivo, pero es así, se nos atraganta el verde. ¿Por qué? Porque hay infinidad de verdes. Y mi pregunta que os planteo hoy que quiero resolveros, ¿para qué necesitamos tanto? Si solamente tenemos uno que con ese solo nos sirve para todo, el verde esmeralda. Si te interesa el tema, quédate. Pues sí, chicos. A ver, ¿en cuántos casos no me he encontrado yo con alumnos que le, cuando llegan al taller, le digo, a ver, ¿qué colores usa? Y me abre el estuche y veo no sé cuánto verde. Y es que la verdad es que vamos a una tienda de bellas artes. Y cogemos una carta de colores de cualquier fabricante. Y, y bueno, igual que con cualquier otro color. Con el azul pasa igual, ¿no? Con los azules, los violetas, los rojos, con, con todos los tonos. Pero tienen una cantidad, una lista inmensa de, de verdes. Pero a diferencia del azul, pues el azul tal, azul cual, azul tal. Pero los verdes, que es curioso el tema de los verdes. Porque mirad, si, si nos ponemos a buscar verde por nombres, os voy a leer un, unos pocos nada más de verdes que encontró, los podéis buscar en Wikipedia. Verde veronés, verde esmeralda, verde ceniza, verde viridian, verde talo, verde menta, verde agua, verde cian, eh, verde turquesa, verde cardenillo, verde irlandés. El jade, verde persa, azul verde, el verde azulado, verde trébol, verde mar, el cerceta, el verde pino, el verde botella, el verde petróleo, el té verde, el lima, el verde amarillo, el chartres, el verde manzana, el verde amarillento, el verde oliva, el verde espinaca, el verde pistacho, el verde lecho, el verde muesgo. El verde ruso, el verde ceniza, el verde hierba, el porráceo, el verde pastel, el malaquita, el verde loro, el verde juque y el verde bosque. Por no contar el tierra verde. En fin. Es una locura cuando vamos a elegir un color para nuestra paleta de colores. Elegir un verde. Y es una locura porque si además te pone a pensar y quiero que hagáis la prueba. Meteros en Google y buscar, por ejemplo, pues qué te digo yo, el verde cinabrio por imágenes. Y os van a salir cantidad de imágenes de verde de un supuesto verde cinabrio todo distinto. Pero no solamente que lo pueden ser más claro, más oscuro. No, no unos más con una tendencia más anaranjada, otros con una tendencia más amarillenta, unos más quebrado, otros menos quebrado. Es decir, con el mismo nombre, cada fabricante es un verde distinto. Luego, si nosotros pretendemos pintar, aprender a pintar y, y queremos tener verdes en nuestra paleta no podemos decir, yo uso el verde vejiga. A mí me gusta mucho el verde vejiga. Y yo te preguntaría, sí, pero siempre tendrás que utilizar el del mismo fabricante. Porque el verde vejiga de un fabricante no tiene nada que ver con el verde vejiga de otro fabricante. Luego, ¿de qué te sirve saberte o reconocerlo o conocerlo por el nombre? No sirve absolutamente de nada. La mayoría de las cartas de colores de verdes, la mayoría están compuestas fundamentalmente por dos que suelen ser más brillantes y el resto que son quebrados, que son agrisados. Yo creo que los más interesantes para trabajar son precisamente los brillantes, los colores que tienen luz, luminocencia, ¿no? Es decir, un verde que se asemeje más al espectro de la luz, al verde del espectro de la luz, rojo, o sea, rojo, anaranjado, amarillo, verde. Pues ese verde del espectro de la luz es un verde brillante. Y además es un verde con una leve tendencia azulada. Os voy a explicar esto de, porque hay mucha confusión sobre el tema, la consideración del verde si es un color frío o es cálido. Y no, 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 no me estoy equivocando. Todos tenemos claro que el verde es un color frío, está considerado como un color frío. Pero ¿qué me dices del verde limón, por ejemplo? O del verde permanente. Hay autores que consideran que ya el verde limón es un verde con tendencia cálida, es un color cálido. Vámonos al círculo cromático. Mira. Cosas curiosas que siempre nos demuestran el círculo cromático. En el círculo cromático. Podemos ver que el verde, en este caso yo en, en mi círculo cromático siempre pongo el verde esmeralda, y ahora os explicaré el resto de la clase por qué. El verde es un secundario, está entre el azul que sería el cian y el amarillo limón. Bueno, pues en la composición, si nos vamos por ejemplo y buscamos este color verde, este tipo de verde, lo buscamos en un Photoshop, nos daremos cuenta que en su composición. En rojo es cero, o sea, magenta es cero, pero el cian tiene un poco más de cantidad que de amarillo. Es decir, en la mezcla no es exactamente el secundario de mezclar a igual cantidad el cian, el primario cian con el primario amarillo. No lleva más de cian que de amarillo, ¿ok? Entonces, por eso se dice que al tener más cantidad de azul cian es más es un color frío de por sí por denominación por, por, eh, por esencia pero en cambio ya el verde limón que tiene más cantidad que es un terciario al tener más cantidad de amarillo ya se considera como que es un verde cálido es decir es un tono cálido de hecho cuando dividimos nosotros el círculo cromático en los dos en dos mitades tenemos los colores fríos arriba y los colores cálidos aquí abajo. Y dentro de los colores cálidos, fijaros que entra el verde limón. Bueno, pues para mí lo esencial en pintura, si queremos trabajar con verdes, no es, eh, diríamos, cargar nuestra paleta con verdes de distintas denominaciones, que si tierra verde, que si esto, que si lo otro, que si lo otro, que si lo otro hay infinidad, por eso cuesta tanto trabajo o a los profesionales no nos gusta trabajar tanto con los verdes, ¿no? Yo creo que es el color que domina en la naturaleza junto con el azul, pero el verde la variedad de vegetación, de tonos verdes que tenemos que se nos muestra nos muestra la naturaleza es inmensa, es de una variedad enorme. Y cada uno tiene su matiz, su peculiaridad. Eh, y más luego si lo cuentas que si es más oscuro, que si es más claro, que si está en sombra, que si le está dando el sol, que si le... es una cantidad de matices enorme que no podemos abarcar a base de tirar, de, diríamos, de, de, de cartera e irte a, a las cartas de colores de los fabricantes y empezar a comprar que si es el verde Verona, es que si el verde esto el verde oliva. Yo solamente lo compré cuando fui a pintar un, un bodegón de aceituna. Y era pequeño, porque yo decía, bueno, con el verde oliva será para pintar aceituna. Es lo mismo que con los carnes, ¿no? Para pintar carne. Bueno, pues los verdes, la cantidad de nombres que tiene, es absurdo jugar con eso y estar buscando que si este verde, que si este verde, que si. Solamente necesitamos un verde en nuestra paleta. Y con ese verde que es el verde esmeralda, cuyas cualidades son principalmente que es semi-transparente. En muchos fabricantes es un color bastante transparente, pero es semi-transparente, es muy luminoso y es un color muy oscuro. Normalmente digo, porque hay fabricantes que te venden un verde esmeralda que para nada tiene que ver con otro verde esmeralda de otro fabricante. Normalmente el verde esmeralda si os interesa la composición y eso, vaya a Wikipedia ese y lo veis, buscáis ahí, que si el óxido ferroso, que si tal, la malaquita, que si tal, cual. A mí esas cosas yo no soy químico y no me interesa. A mí lo que me interesa saber es que los verdes, el verde esmeralda es un verde precisamente con una tendencia levemente azulada, semi-transparente. Es un color que combina prácticamente, que lo puedes combinar con cualquier otro color, que es muy resistente a la luz, muy estable, y que con él podemos conseguir, al ser el secundario, un color secundario, podemos conseguir cualquier otro color. O sea, nos, nos sirve como comodín para obtener cualquier otro color. Y nos olvidamos de la cartera nos olvidamos de tener en el estuche cargado de verde y con ese solo verde podemos trabajar sin ninguna dificultad que si necesitamos este lo vamos a obtener con ese cualquiera lo podemos obtener con el verde Veralda. y claro como ver es creer nos vamos a ir a la paleta y os voy a enseñar cómo fijaros que he cogido unas imágenes al azar porque Realmente no tiene nada que ver con lo que yo reconozco en otras marcas, por ejemplo, en otros fabricantes, el verde oliva. Si me decís vosotros que este es el verde oliva, yo no lo reconozco como verde oliva, pero ahí lo tenéis en Google, puesto de un fabricante que no he querido evitar, que este es el verde oliva que venden, que comercializan. Luego el tierra verde, el verde vejiga, un verde veronés y un verde cinabrio, por ejemplo, ¿no? Por buscar una variedad, pero es que ni tan siquiera con estos mismos nombres son estos mismos colores. Como he dicho antes, si os vais y buscáis verde cinabrio, veréis que os salen mmm, 60 verdes cinabrios distintos. Y además, que no es solamente por claro y oscuro que de hecho puede yo aceptaría que fuera verde cinabrio bien este es este color que tiene esta cantidad diríamos está grisado de esta cantidad y tiene esta leve tendencia por ejemplo a un naranja pero no chicos es que te lo encuentras con una tendencia más fría o con te una tendencia más amarillenta o una tendencia más rojiza y se sigue llamando verde cinabrio porque realmente los fabricantes no utilizan un pigmento único que son los carísimos, sino son mezclas de distintos pigmentos que ellos luego cogen y le ponen, pues, el nombre que les da la gana y que quiere y que ellos más o menos pues dice, pues este pues el, se parece al cinabrio, pues venga, lo vamos a comercializar como cinabrio. Olvidaros, mi consejo es que olvidéis absolutamente de todos los tipos de todos los nombres de verde que si el verde aguacate, porque yo que soy de aquí de Motril, conozco muchos aguacates y, y hay de, mucha, de muchos colores. Los aguacates, el aguacate no es de un solo color. Te lo encuentras más claro, más oscuro, más amarillento, más, eh, más agrisado, te lo encuentras casi negro, ¿vale? O sea, que eso de decir el verde oliva o verde aguacate, pues como que no, o el verde pistacho, verde pistacho. Que decía uno verde pitacho, no verde pitacho. Bien, pues vamos a ver las cualidades. Primero quiero enseñar las cualidades de verde esmeralda para que vosotros lo podáis reconocer. Por cierto, el verde esmeralda lo podéis. Eh, es que, ay, a ver, en esto hay, hay. Yo he encontrado opiniones distintas, ¿no? O, o, o por lo menos definiciones distintas. Hay quien dice que el verde esmeralda es. Exactamente igual que el verde viridian, de hecho cuando compráis verde esmeralda ponen en español verde esmeralda, pero después en inglés pone verde viridian, verde viridian. Pero sé, por otro lado, que existe el, el, el pigmento viridian, eh, existe aparte, eh, es decir, que es otro color aparte, que no es lo mismo que el verde esmeralda. Yo, si, si os digo la verdad, he utilizado los dos. He comprado tubo donde pone verde esmeralda y debajo en inglés verde viridia. O he comprado verde viridiano o de viridiana y, y no pone verde esmeralda, sino solamente verde viridia. Y con los dos he trabajado exactamente igual. Es decir, sea viridian, sea verde esmeralda, os va a servir lo mismo. Es igual, podéis utilizar el que queráis. Bueno, pues verde esmeralda... Es este verde tan luminoso, tan transparente. Es semi-transparente, ¿eh? ojo. Pero para la hora de hacer eh, de esto veladura, es transparente totalmente. Tiene las propiedades como si fuese pues, un carmín, un sombra tostada, un azul ultramar. Son colores que, que puede dar una veladura perfectamente encima, que tiene una, una transparencia fantástica. Y es lo que yo os decía, tiene una leve tendencia azulada. Si os recuerda, si os pongo por aquí, por ejemplo, un azul turquesa o un verde turquesa, llámalo porque también es verde, aquí vemos la diferencia efectivamente de lo que es un azul, lo que sería un azul, lo que nosotros reconocemos como un verde. Pero si os pongo aquí al lado un verde, por ejemplo, le echamos un poquito de amarillo al verde. Esmeralda le echamos un poquito de amarillo mira como ya la tendencia es distinta es más cálida. ok Luego si comparamos este que lleva un poquito más un poquito nada más de amarillo con el verde esmeralda tal y como lo venden en el tubo o como lo compramos en el tubo vemos que el verde esmeralda tiene una leve tendencia azulada ok? Bien, pues esas son las propiedades del verde esmeralda o verde viridian que nosotros podemos encontrar en cualquier comercio y en cualquier fabricante. Todos los fabricantes, absolutamente todos los fabricantes, tienen el verde esmeralda o verde viridian. Todos, todas las fábricas, todos los fabricantes tienen, uno u otro, o, o los dos. Bien, vamos a secar por aquí. Entonces, es lo que os decía, chicos. Si yo tengo el verde esmeralda, yo puedo tener el verde oliva, el, el tierra verde, el verde vejiga, el verde veroné, el verde cinabrio. Lo único que tengo que tener o saber o conocer cómo llegar a esos colores es simplemente conocer pues el método que vosotros sabéis que ya os he enseñado aquí en el canal en varias ocasiones. Fijaros qué facilito. Vamos a reproducir estos colores. Vamos a coger, por ejemplo, ese verde oliva, supuesto verde oliva, que ha salido así de la impresora. Tampoco quiere decir que sea tal y como sale en el ordenador, no, pero ha salido así en la impresora. Pues vamos a sacar ese verde. Fijaros que prácticamente dice uno, eso no es un verde, es un marrón, ¿verdad? Ahí como yo escuché la palabra marrón. Bien, vamos a intentar sacar ese color. Con nuestro método, pues sería pues el verde esmeralda, un toquecito de carmín que es su complementario. Le añadimos blanco. Nos vamos a declarar oscuro. Esto me ha salido muy claro. Lo vamos a oscurecer con un poquito. Bien. De claro oscuro es todavía un poquito más oscuro. Vamos a, a echarle un poquito más de verde y un poquito más de carmín para ponerlo un poquito más oscuro. Y ahora fíjate la tendencia tan terrible que le voy a tener que echar de naranja. Lo voy a hacer aparte. Eh, de claro oscuro creo que lo tengo. Quizá un poquito más claro. Un poquito más claro. Vamos a hacerlo aquí aparte. Vale. Un poquito más claro. Y ahora, ¿qué me está pidiendo? Pues me está pidiendo naranja. Pues vamos a ponerle naranja. Blanco. Naranjita. Un poquito más naranjita, lo ponemos aquí aparte, un poquito de blanco, y ya tenemos aquí prácticamente nuestro color. Un poquito más oscuro si queremos, un poquito más oscuro, un poquito más de naranja. Y ya tenemos aquí nuestro verde oliva que no hemos ahorrado un dinero en comprarlo. ¿De acuerdo chicos? ¿Vale? Pues ya hemos conseguido un verde oliva que para mí no es ni un verde, yo hubiera empezado para sacar ese color con un naranja, pero como es un verde oliva, dice que un verde oliva, empezamos con un verde y efectivamente con el verde esmeralda podemos conseguir el verde oliva. Vamos a seguir ahora con otro. Vamos a aprovechar aquí la mezcla, que ya que es, sería la primera mezcla. Vamos a limpiar aquí y vamos a sacar ese tierra verde. Vamos a ver ese tierra verde que tenemos por aquí. Tierra verde, pues ver, oscurecemos aquí nuestra primera mezcla con carmín y con y con nuestro verde esmeralda. Nos lo llevamos a claro oscuro. Es más claro. Lo seguimos oscureciendo. Este que ya es más oscuro. Vale. Y ahora me pide un toquecito de amarillo. Un toquecito de amarillo. Más quebrado. Un poquito más quebrado. Un toquecito de amarillo. Un toquecito de naranja o de, de rojo. En este caso le voy a echar un poquito de vermellón. Y ya tengo mi tierra verde. ¿Ves tú? Nada más de tierra verde a esto. ¿De dónde se habrán sacado el nombre? Y ya tengo un poquito más de naranja para ajustarlo bien. Un poquito más. Y para que veáis que del, del verde esmeralda podemos sacar cualquier verde. Ahí tenemos el verde. El tierra verde sería un poquito más oscuro, pero está dentro de la misma gama. Bien, si nos vamos al verde vejiga, pues otro tanto de lo mismo. Lo tenemos prácticamente un poquito más frío. Y un poquito más luminoso, le añadimos un poquito más de verde esmeralda. Vamos a ponerlo por aquí al lado, con un toquecito más de... Vamos a echarle un poquito de rojo en este caso, no, naranja. naranja un poquito más de carmín vamos a oscurecerlo carmín verde y ya lo tenemos prácticamente con un toquecito de naranja y lo tenemos y ya tenemos nuestro verde vejiga ahí lo tenemos Vamos a buscar un verde veronés. Venga, vamos ahora a un verde veronés. Vamos a quitar toda esta mezcla, la hacemos de nuevo. Un verde veronés que es más claro y lo podemos ver mejor. Y el cinabrio también. Estos eran demasiado oscuros para verlo bien aquí. Vamos a limpiar bien la paleta. Sacar bien por aquí. Vamos a este verde veronés. Venga, pues un, hacemos primera mezcla: verde, un toquecito de carmín, blanco, bastante blanco. De claro oscuro lo tengo, hay que quitarle luz, Carmín se ha oscurecido, lo volvemos a aclarar. Un toquecito de amarillo, que nos está pidiendo amarillo. Un poquito más claro y un poquito más de amarillo. Un poquito más claro y un toquecito más de amarillo. No tanto. Y aquí tenemos nuestro verde veronés. ¿Ok? Es decir, chicos, con el verde esmeralda podemos conseguir cualquiera, el que queramos. Vamos al, al cinabrio este, vamos a partir de este y vamos a conseguir ahora el cinabrio. El cinabrio que es, que tiene un poquito más luz. Pues más luz a la mezcla. Venga, más luz. Más luz a la mezcla y más amarillo. Un poquito más quebrado, lo que le quitamos un poquito de luz con rojo. Un poquito de vermellón. Un poquito más de amarillo. Y aquí tenemos un verde cinabrio. Un poquito menos luz. Vamos a quitarle un poquito más de luz. Un poquito de blanco. Un toquecito más, a ver si se me va. Ahora. Y lo tenemos. Lo no tenemos, no, este es más azulado, un poquito de naranja. Estaba muy frío. Ahora ya se parece más, es más oscuro. Más oscuro. un poquito más de amarillo y ahora sí lo tenemos. ¿Veis? Ahí lo tenemos. En definitiva, chicos, y el vídeo de hoy no tiene mayor duración ni tiene mayor complejidad, es simplemente deciros, que cuando penséis en, en completar vuestra paleta con los colores, os iba a decir, hacedme caso, no, no, no me hagáis caso, experimentadlo por vosotros mismos. Yo lo que sí os puedo asegurar es que con un solo verde, con el verde esmeralda, podemos trabajar toda la gama de verdes que haya en un catálogo, en cualquier catálogo de cualquier fabricante. Esto evidentemente no le interesa a los fabricantes, esto que estoy diciendo. Y a lo mejor que a lo mejor me dan hasta un toque. Pero no, no, no me importa. Pero si es que es que yo estoy aquí para, para ayudar en lo que pueda. Y creo que hay gente con pocos recursos económicos. Y, y hay que... Y yo se lo tengo que decir, ¿no? Oye, que no te hace falta tantos verdes para pintar con verdes. Que con un solo verde puedes conseguir todos los verdes. Pero dicho todo esto de que solamente con, un, con el verde esmeralda podemos eh, trabajar tranquilamente con cualquier gama de verde. Dicho esto, mi recomendación es que a la hora de pintar no utilicéis ni el verde esmeralda, sino que obtengáis todos los verdes que queráis, absolutamente todos los que queráis, a base de combinaciones de azules y amarillos o tierra, o sea, por ejemplo, el siena natural, el ocre amarillo, el amarillo junto con los azules. ¿Por qué? Porque el verde esmeralda, el, el problema que tiene el verde esmeralda, o que yo le veo el verde esmeralda para el aficionado a la pintura, no el pintor avanzado, el aficionado a la pintura, es que es un verde... Que tiene un poder de pigmentación muy fuerte. Y es un verde que, como si lo trabajas como único verde en tu paleta, por eso los venden quebrados, verden el oliva, el tierra verde, ese, por eso los venden todos ya quebrados, porque el pintor aficionado dice: Necesito verde y coge el verde esmeralda, y, y como es tan fluorescente, tan bonito, tan. tan verde, pues. Chicos, emborracha. Se emborracha uno de poner ese, ese color tan... de esa luminosidad tan intensa que no resulta ni agradable a la vista luego pintar esos paisajes de, de, pues de, de, de árboles, de, de hierba, de, incluso de montaña. Y le metemos uno verde ahí con una luminosidad enorme. Y eso es todo lo contrario a lo que se debe de hacer siguiendo la regla de que el buen pintor pinta con colores. Quebrado. Así que, chicos, mi recomendación: si queréis trabajar con verde y queréis conseguir cualquier verde, no tenéis ningún problema y tener solamente a vuestra mano el verde esmeralda. Que no? Pues, chicos, cogeros y trabajar, que es lo mejor. Mi recomendación: trabajar con los azules y con los amarillos y trabajar con ese, incluso con los naranjas. Y con eso conseguir una gama de verde mucho más bonito, mucho más naturales que los que trabajaríamos con el verde esmeralda. Pero ahí lo tenéis, por si decís, pues no tengo verde oliva, voy a pintar este motivo, me parece que necesito el verde oliva. Pues búscate una fotografía de verde oliva, cógete el método y ya tienes el verde oliva cuando quieras, con el verde esmeralda. Bueno chicos, pues hasta aquí esta clase no tiene más, pero creo que es importante. Creo que es importante por eso que os he dicho al principio, de que eh, no sé por qué el color verde, no voy a decir odiado, hay a quien le encanta pintar con verde, pero normalmente eh, los profesionales... No, 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 no nos piacere trabajar, laborar con el verde, ¿no? Es un color muy complicado, muy complicado por la variedad que tiene, por la variedad que presenta de tono y porque cuando cogemos un tono ya no buscamos más tonos, ya lo pintamos todo igual. Y eso nada más contrario a lo que la naturaleza nos ofrece. Chicos, aquí dejamos esto, eh, el vídeo de hoy, noticias para daros sobre los cursos que, que tenemos programados. Os hablaré, por ejemplo, el próximo que es el de Barcelona. El de Barcelona, eh, a ver, lo, está completo. Está completo y hay gente en reserva, pero mm, por experiencia sé... ...que siempre hay luego... ...unas bajas de última hora... ...o sea apuntaros... ...y si hay que hacer un hueco... ...os metemos... Eh, ...hasta la cantidad que, que veamos ¿no?... ...pero... ...que está ya... ...el, el curso está ya cerrado... Eh, ...no cerrado... ...te puedes seguir escribiendo pero... ...quiero decir que está confirmado... ...la celebración del curso... ...para los días que estaba concertado... ...y programado... Y ya está. El de Madrid, igualmente el de Madrid, ya lo tenemos también, está en las mismas condiciones que el de Barcelona. El de Bilbao, pues animaros el eh, de Bilbao, que está en plaza, y si no se cubren las plazas, pues eh, igual que pasó en Sevilla con el de Sevilla, pues lo tendremos que suspender. ¿De acuerdo? Pero tenemos el de Bilbao, el de Barcelona, después sería Bilbao, Madrid y Roma, que ya hay gente apuntada a Roma animaros, y hay ofertas muy baratitas de, de esto de, de vuelo a Roma, a ver si coincidimos y nos vemos allí en Roma unos días, ya hay gente apuntada para Roma, y yo deseando de ir a la ciudad eterna a pintar un poquito al aire libre chicos, muchísimas gracias como siempre por estar ahí y nos vemos el próximo jueves chao